¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué han hecho esta pausa? ¿Qué ha pasado? No sé, no tengo idea. Pero algo grave debe estar pasando para que haya mandado así al corte de la nave. No te habrán descubierto. Seguramente la fregaste de nuevo. Sí, a menos que... el muerto de hambre ese del músico me haya echado, pero yo no creo que sea tan estúpido, ¿no? Sebastián estaba hablando con ellos. ¿Él te escuchó? No sé. Yo no lo vi. Ojalá que no sea lo que estoy pensando. Bienvenidos nuevamente a Sabor Nacional. Y antes de continuar con la buena música que les apasiona, me dice el productor Chicho, sí, es verdad, de que León y su orquesta tiene algo muy importante que decir. ¿Qué es eso tan importante que le quieres comunicar al público? Te escuchamos. Gracias, Mireya, por tu amabilidad. Pero lamentablemente, lo que tengo que anunciar no es para nada grato. Me tienes intrigada, por favor, dinos. La orquesta del señor Adán Cruces está jugando sucio. Mi músico, Wilfredo Contreras, ha sido sobornado por el señor Carlos Manrique. Él le ha ofrecido dinero para sabotear nuestra presentación. A ver, Leo, lo que tú estás diciendo en este momento a nivel nacional es muy grave. Sí, lo sé, Mireya, y lamento mucho manchar tu programa de esta manera, pero créeme, no me puedo quedar callado ante estas jugarretas de estos tipos. Ok, sí. Me dice Chicho, el equipo de producción, que lo justo es que Adán Cruces y Carlos, su abogado, hagan su descargo aquí en el programa. Por favor, que pase. Espero que no le estés creyendo a este estafador, Mireya. Es otra de sus mentiras. Nosotros no necesitamos sobornar a nadie para demostrar nada. Que esto quede muy claro. Nosotros vamos a ganar porque somos los mejores. A ver, Adán, te pido por favor que te calmes. Te siento bastante ofuscado. ¡Lo estoy! Este tipo me hierve la sangre. Pero ¿sabes qué? Tienes razón. Lo lamento mucho. Yo lamento que utilicen este tipo de artimañas para ganar. A ver, calmémonos. Carlos, ¿tienes algo que decirnos? El público te está escuchando. Bueno, yo estoy tan sorprendido como Adán. Es la primera vez que veo a los señores que están acá atrás. Pero queda claro que esto es una estrategia del señor Zárate para victimizarse. Tú bien sabes que es verdad. Y me parece muy bajo de su parte que se aprovechen de la vulnerabilidad de las personas humildes. ¿Qué? A ver, León, ¿qué quieres decir? No puedo creerlo, son unos tramposos. Yo sabía que algo malo estaba pasando, lo presentía. Qué bueno que pusieron al fresco otra vez a esos dos. Ven, les dije que mi hermano se defendería. Wilfredo es un músico muy trabajador y talentoso. Sale todos los días a tocar en diferentes presentaciones y eventos, llevando el sustento a su casa. Y estos señores no tienen el derecho de aprovecharse de la necesidad de las personas. ¡Así se habla! Muy bien, hermano, muy bien. Ya me tienes cansado, León. O sea, ¿quién te crees tú para darme a mí lecciones de moral? Nosotros no hemos hecho nada. Aquí el único miserable, mentiroso, sin talento y muerto de hambre eres tú. ¡Ey! ¡Basta, por favor! Estamos en un programa en vivo y en directo y mi público no se merece este espectáculo. Se le salió la careta a nivel nacional. ¿Ahora qué va a decir? No puedo creer que esté parado al lado de Manrique después de que intentó abusar de mí. Si él mismo me salvó. Yo ya te lo dije, Gloria. Adán Cruces es tan despreciable como Carlos Manrique. Tanta injusticia agota, Mireya. ¿Adán? Sí, es él. Aquí la víctima soy yo. Ser difamado en televisión nacional es humillante. Y yo no se lo voy a permitir a nadie. No estoy diciendo ninguna mentira. ¡Cállate! ¡Silencio! Por favor, basta. ¿Qué pasa? Lo siento. Fue un exabrupto mío. Pero este muchacho ya me tiene mal de los nervios. Muchos ataques en mi contra.
La desfachatez de este señor ya no me sorprende. ¿En qué te ha convertido? Es increíble cómo te haces la víctima y engañas a todo el país. Ya no voy a responderte. Lo siento, Mireya, pero esta situación me sobrepasa y yo soy un artista. ¿Qué quieres decir, Leo? ¿Vas a cancelar tu presentación? ¿Ya no nos vas a cantar? No me extrañaría viniendo de él. No, no pienso cancelar nada. Vamos a ganar este duelo, Mireya, a las buenas, con música, talento y corazón. Así se habla, Leo. Muy bien, nosotros continuamos. Y después de este momento de tensión, Adán, muchas gracias, por favor. Ahora sí, señores, llegó el momento de escuchar la buena música y el talento de León Zárate y Los Cumbieros. Gracias, Mireya. La siguiente canción se la quiero dedicar a una persona muy especial. Gracias por llamarme justo a tiempo. Por darme las fuerzas que necesitaba. Esta canción la voy a cantar con toda mi alma. ¿A quién le estará dedicando esa canción? No sé. ¿Tú no lo llamaste hace un rato? Claro, tú fuiste la última persona que habló con él. A ti te está dedicando esa canción. Ay, por Dios, Gloria, ¿qué cosa dices? ¿Cómo me va a dedicar una canción a mí?